No, los directos para saber cuánto tiempo lleva un directo, lo que tienes que hacer es tirar la barra para atrás del todo. Entonces, cuando te dice el tiempo. Si no, no te dice el tiempo. Como qué movida más rara, tío. No me preocupa porque lo estoy grabando, ¿sabes? En plan. Ah, por cierto, ¿sabes otra cosa buena que tiene YouTube? Que no tiene Twitch. ¡Ese anuncio es mío! En YouTube se puede monetizar a base de los típicos banners. ¿Sabes? Se puede monetizar a base de esos banners. En vez de anuncios mid-roll, ¿te has comido alguno? ¿A que no? En teoría puede darse el caso, ¿eh? Claro, en plan, al principio, cuando entres a un directo, en teoría, sí te vas a comer un anuncio. Pero creo que en los directos no hay anuncios mid-roll, creo. A lo mejor sí. ¡Ah! ¡Corre! Lo que en 3 días, porque es lo que tarda YouTube en calcular las cosas, comprobaremos es si cuánto se genera. Y como en YouTube sí que puede ser totalmente sincero con lo que ganas. En YouTube no hay ninguna penalización. No, 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 no. No, no, no es por hora, ni por minuto, es. Pues como todos los anuncios. Todos son por notoriedad, por visibilidad.
Eso es lo que vamos a comprobar. ¿Cómo funciona? Porque es que yo... O sea, no lo sé como tal, ¿sabes? Porque te recuerdo que cuando hicimos directos aquí, no estaba... Bueno, estábamos monetizados, pero no tenía ni puta idea cómo funcionaba la monetización en YouTube. Ahora sí que lo sé. Sí que será bastante más fácil, supongo. Agathe, he hecho lo que me pediste. El impostor ha muerto. Estaba ayudando a Deferrer. ¿Y qué más has averiguado? Solo... que quería obligarte a salir de tu escondite. Afortunadamente no hemos llegado a eso. De ser así, la hermandad... Mejor no pensarlo. Has solventado la situación en el pantano. De momento. Deferrer no perderá siempre. Recuerdos del Animus. La revelación de que Agathe conoció a su madre, Jeanne, un hecho que le había ocultado deliberadamente, tensa la relación entre mentor y discípula. Con Deferrer de vuelta en Nueva Orleans, Abelin redobla sus esfuerzos por proteger a sus conciudadanos. Ok, ahora mandan españoles. Señorita. Bonsoir. Soy una amiga del Capitán Domínguez. ¿Está a bordo? ¿A esta hora? El Capitán está en la taberna. ¿Dónde si no? Gracias. Un poco sí, Enchanté de vous revoir. Bueno, no pasa nada, sé rodar. Soy... Hasta siempre y adiós, damas parisienses. Os digo adiós
damas españolas de bien. Bien. Es lo único que soy. Soy Carlos. Capitán. Domínguez. Volvemos a vernos. ¿Sí? Las tres me sois familiares. Pero podéis venir todas a mi camarote. Me sobra un brío para... No creo que... O podemos consumar aquí mismo. ¿Qué puede contarme sobre Rafael Joaquín de Ferrer? Pues que él no está invitado. ¿Cuáles son sus asuntos con él? Paga por los transportes de ida y vuelta a Nueva Orleans. Es lo que hago. Transportar las cosas y cobrar. Llevar, cobrar. Transporte, pago. Una vez y otra vez. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué Nueva Orleans? No lo sé. El señor de Ferrer es un hombre muy discreto. Gracias por su tiempo, capitán. Fium. Abelín, dando vueltas como siempre. Pero siempre vuelvo, papá. Monsieur Bland me informa de que has ayudado a mi negocio. Nuestro negocio. Pues será de tu marido algún día. ¡Ah, papá! Ya sabes que prefiero los negocios a pensar en casarme. Tan testaruda como tu madre, Jean. Ojalá pudiera verte ahora. Pero no puede. No. Pero quizá ya seas lo bastante mayor. No es mucho. Una página. Pero es de su diario. Deberías tenerla. Mamá. Gracias, papá. ¿Moría? ¿O es de la madre... biológica? No se dijo, ¿no? En ningún momento de... Como tampoco se ha contado mucho... Papá, me has asustado. No me atreví a interrumpir. Tu música es sobrecogedora. Podría parar el corazón de un hombre. Me adulas demasiado, papá. El mérito es de mi profesor. Solo soy un instrumento de su voluntad. Somos afortunados de que nuestra hija utilice su talento para la paz. Y no en las revueltas callejeras de Nueva Orleans. No hay paz desde que llegaron los españoles. Bueno, no quiero interrumpir tu ensayo. Solo traigo un mensaje de Monsieur Bland. Cuando te sea posible, solicita tu ayuda en el almacén. Ten mucho cuidado por el camino. Las calles no son seguras para una dama. No te preocupes, papá. Bueno, intentaré no hacerlo. Sé que tu encanto y tu virtud te protegerán como una armadura. Sí, me encanta en mi virtud. Seguro que me protejo con eso. Fijo. Eso y alguna puñalada en el cuello, pero... Te tranqui. Quiero decir, tampoco...
Bonjour, madame. Claro, la puñalada como tal es opcional. ¡Torturadores! ¡Secuestradores! ¡Exigimos la verdad! ¡Costras roñosas! ¡Volved a los pantanos! ¿Cuántos más desaparecerán? ¡Atrás! ¡Os daré motivos para protestar! ¡Basta! Ya es suficiente. No abuses del escaso poder que posees. ¡Vale! ¡Suéltame! Dime, ¿de qué va todo esto? La gente ha estado desapareciendo. O ha estado siendo secuestrada. Es por eso. ¿Pero tenéis pruebas de que son los españoles? Las desapariciones han aumentado desde su llegada. ¿Aumentado? La vida nunca ha sido fácil. Ahora es peor. Las revueltas solo perjudican a la causa. Necesitáis pruebas. ¿Y cómo podríamos conseguirlas? No lo sé. Aún. ¡Qué gran ayuda! Mira, no necesito ni dar una puñaladita inquieta, ¿eh? O sea... Daré por hecho que como dama... también tengo hojas ocultas. Entonces, ¿qué coño hago? O sea... ¿Para complicarte la vida? A ver, sí que es cierto que como dama no iría nunca. Porque esto es un por culo. Pero como esclava sí, tío. No, pero es que da nivel de... No es una esclava. Vive mejor que todos. Vive mejor que yo. Pero yo me refiero al traje. Ah, Abelín. Buenos días. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué te parece? Para el ojo inexperto, un sencillo almacén. Pero para nuestra hermandad, tú no. Nueva base. Agathe tiene su oficina en el pantano, pero pensamos que preferirías esto para tus negocios. Desde esta mesa puedes gestionar, o mejor aún, expandir el imperio comercial de tu familia. Okay.